Por el torneo metropolitano de básquet, San Lorenzo y Parque brindan un emocionante encuentro. Desde la primera etapa, los Santos imponen su mayor trabazón, ventaja que se traduce en el score. Al finalizar el encuentro, San Lorenzo gana por 60 a 52 y sus simpatizantes invaden la cancha y tributan a los ganadores una entusiasta demostración. La nueva jornada de los campeonatos argentinos juveniles Juan Perón de básquetbol y fútbol se cumple en el fin de semana en distintos campos deportivos. En la disputa del campeonato juvenil para jugadores federados de básquet, captamos algunas impresiones gráficas del encuentro entre los equipos de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque y Splendid, que los primeros ganan por 35 tantos a 22. Lucidas Alternativas presenta la lucha entre estos juveniles jugadores y su aptitud y entusiasmo dan particular interés a estos concursos cuyo objetivo es formar la auténtica reserva del deporte argentino en todas las especialidades. El encuentro entre el Denver Chicago y Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque no logra despertar el interés de los espectadores que en reducida cantidad concurren a presenciar el match. En la primera etapa los visitantes se ven superados por la excelente marcación de los argentinos, quienes a base de velocidad logran desorientar a sus gigantescos adversarios. Los 67 a 43 con que terminó el partido solo están expresando la mejor puntería de los norteamericanos. En resumen, todavía no los vimos a los visitantes. Retornan los Globetrotters y juegan contra Telecomunicaciones. Los morochos tienen ocasión de reeditar el interesante espectáculo de otras ocasiones. Brindan un básquetbol de virtuosos, muy matizado con cosas que no son del básquet, pero que divierten. Ganan este encuentro por 72 a 30, pero jugando los Globetrotters, el score no tiene importancia. Se presentan en Buenos Aires los basquetbolistas rusos. Su oponente, el conjunto de la asociación, nada puede hacer ante el ajuste y la velocidad de los rivales. ...70 a 50 ganan los rusos sin deslumbrar, pero demostrando estimables condiciones, mucha disciplina y mucha rapidez. Buenos Aires, gran expectación. El equipo de la Asociación de Básquetbol enfrenta al seleccionado soviético. El público numerosísimo dice del interés despertado por la presentación. La incógnita se devela rápidamente. Los rusos no son excepcionales, pero sí rapidísimos y dueños de un perfecto adiestramiento. Los muchachos argentinos se esfuerzan por emparejar la lucha. Los nuestros prestan especial cuidado al gigante de nombre difícil y 2 metros y pico de altura. Finalmente los visitantes triunfan holgadamente por 70 tantos contra 50. Buenos Aires, el seleccionado celeste de la Confederación Argentina enfrenta al equipo de básquetbol de la Universidad de San Francisco. El conjunto norteamericano, integrado por amateur, demuestra eficaz y sistema, pero no deslumbra.
Además, el jugador de extraordinaria eficacia como scorer concentra el interés del público. Sin embargo, su tarea luce más en esta ocasión en el aspecto defensivo. El triunfo de los visitantes se concreta sin mayores esfuerzos en un tanteador de 63-51. El básquet vive una fecha memorable. Con entusiasmo desbordante, nuestro público sigue la actuación de Argentina, flamante campeón mundial, en su encuentro contra el aguerrido conjunto del Brasil. Al final se imponen los nuestros por 58-47. En la primera semana de los Juegos Deportivos Panamericanos, Argentina ha revalidado su calidad indiscutible en el deporte. Cuando aparece este noticiero, son más de 30 los representantes argentinos proclamados campeones. Este concurso en el que compiten los más altos valores de toda América deja un saldo técnico notable. La juventud deportiva argentina se muestra digna de la confianza depositada en ella por el presidente Perón y Eva Perón, que la apoyan decididamente. Y se ha colocado a la cabeza de los juegos, ratificando las virtudes que consagran a nuestro deporte en el mundo entero. En el estadio Luna Park, el seleccionado olímpico de básquetbol lleva a cabo una sesión de práctica enfrentando a un combinado de la Federación Argentina. Después de una lucha de gratas alternativas, el equipo olímpico vence por 62-40 y deja una óptima impresión de su poderío, convirtiéndose en una firme esperanza para aspirar al título de campeón en Helsinki. La gran revista Mundo Deportivo en la concentración del equipo de basquetbolistas argentinos, que al aparecer esta edición han debutado ya en el torneo mundial. Aquí seguimos paso a paso un día de estos muchachos serios candidatos al título. Después de la higiene matinal, una sesión de gimnasia colectiva bajo la dirección de especialistas. Los mejores hombres del básquetbol argentino están aquí. También un poquito de juego, pero nada más que para despuntar el vicio. Luego un poco de vida social. Escuchando discos con sus compañeros está Furlong, crédito del equipo. Un poco de lectura y una carta para los padres o la novia, pues algunos jugadores son del interior. Y luego un fin del día en el billar, donde Pérez Varela, otro gran valor, nos muestra que también domina otros deportes. Y buena suerte, muchachos. Campeonato Mundial de Básquetbol. La preparación de los nuestros y la realización del torneo demuestran la preocupación del gobierno del general Perón por todas las manifestaciones deportivas. Así Argentina acrece su historial deportivo en 1950 con triunfos resonantes que la colocan en primera fila del deporte mundial.